amigos de Musicopolix. Aquí estamos de nuevo. Esta vez vamos a hablar de amplis. Vamos a hablar de esto que tenemos aquí, que aunque lo veáis muy pequeñito y podéis pensar eso no va a sonar, os puedo asegurar que suena muy bien. La marca ahora ya la conocéis, ya hemos hablado de ella, ¿no? Característica por sus colores, naranjitas, el Torex aquí un poquito más vintage, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de unos cabezales que han salido ahora y que la verdad que están geniales y se están vendiendo súper bien. Se trata de esto que tenemos aquí, ¿vale? Como veis, si lo cojo, pues parece casi de juguete, pero no es así, se trata de un micro terror. Bueno, todos conocemos el Tiny Terror, etcétera, ¿no? Los grandes cabezales de Orange. Y el micro dark es una especie de cabezal en miniatura, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene? Que esa válvula, ¿vale? Lleva una válvula en el preview y cuenta con 20 vatios de potencia. Hoy lo vamos a probar en esta pantalla, pero os podemos asegurar que mueve pantallas de 4 o 12 sin ningún problema. Simple, lleva un loop de efectos por detrás, ¿vale? Con envío y retorno, encendido y apagado, volumen, tono, ¿vale? Profundidad y ganancia. No tiene nada más. Para que veáis un poquito, tenemos, vamos a poner la ganancia a la mitad, el volumen a la mitad y el tono a un pelín más de la mitad, la profundidad. Si subimos un poquito el volumen de la guitarra, como veis es un tono limpio, muy nítido y que se oye muy bien. Según vamos subiendo, así que nada, ya habéis visto cómo suena, cómo este pequeñín es capaz de mover y tirar paredes, y ya os decimos, ya no solo una pantalla de un cono de 8 pulgadas, sino que era una 4x12, 1x12, 2x10, 2x12, la configuración que queráis tener, lo va a mover sin problema. Y además con el sonido característico Orange, y como habéis visto, un limpio muy bonito, y si le saturamos bien, podemos tener un sonido bastante potente.